cómo tiene los ha sacado dos out, pero la situación es problemática con los senderos congestionados. Y aquí Jesse Gutiérrez, que de forma interna es el máximo coronel que tiene el equipo de Naranjeros de Hermosillo. 8 policíacas en total. Otra vez. Vamos a ver qué ocurre. Aquí viene el siguiente disparo, un poquito alto, así que la cuenta, la bola con dos strikes. Podría conectarlo aquí. Aquí dice usted. Nos adelantemos. 1 y 2. Por lo pronto la contabilidad para Jesse Gutiérrez. Acostado Muñiz. Aquí viene el disparo. Va el batazo de Fauna, la malla protectora. 1 y 2. Se trae la Muñiz tratando de salir a pesar del problema. Momento emotivo del partido que se vive en la séptima entrada. Aquí viene el siguiente disparo. Va la línea. La pelota va por el hueco hacia la línea central. Viene la carrera. Viene otra rumba al pentágono. Son dos carreras para el equipo de Naranjeros. Respondiendo el pan de Jesse Gutiérrez, empuja dos carreras que dan la vuelta al marcador. Así, Jesse Gutiérrez, convirtiéndose de momento en el héroe de los Naranjeros de Hermosillo. Decíamos que entre sábado y domingo no tenía imparable. La última ocasión, en el juego del viernes, había conectado imparable, pero en el mejor momento llega el imparable del Tejano, así le dio la pelota. Sin oportunidad para Serrano y Macho de León. Y esto automáticamente va a marcar la puerta de salida para Carlos Muñiz. Va a venir Oliver Pérez. Tenemos cambio de serpentinero en el estadio Héctor Smith. Así que un duelo entre Oliver Pérez y Erubiel Durazo a continuación. Llegó José Amador.